Hola, ¿qué tal niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza y como siempre es un gusto enorme el que nos sigas acompañando a lo largo de todos estos minutos. Te invito para que con tus materiales escolares puedas organizar de forma coherente y sencilla toda la información que vamos a estar trabajando a lo largo de toda esta transmisión. También, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos y amigas para que juntos puedan observar esta sesión que hemos preparado para ustedes. ¿Están listos? Comenzamos. A lo largo de todas estas sesiones hemos trabajado todo lo relacionado con, con lo que son los poemas. Hablamos de sus características importantes, pero sobre todo hicimos realce en lo que es la rima, que es una característica fundamental en toda lo, la organización de los poemas. También nos dimos cuenta que una característica importante también de los poemas es su, su estructura y su forma de escribir. De igual forma, al momento de hacer la lectura y compartirla con las demás personas, debe de tener un ritmo, debe de tener también una secuencia, un volumen o una entonación. Esto hace característico a los poemas si tú los quieres compartir. También hicimos referencia a su estructura. Al momento de las estrofas y al momento de las de los versos. Estos versos recordando que van a estar estructurados por sílabas y estas sílabas va a ser un conteo el cual va a originar lo que es la métrica. En esta sesión nos vamos a enfocar a lo que es el mismo conteo de sílabas, pero con una característica importante en la métrica, que es las palabras graves, las palabras agudas y las palabras esdrújulas en los versos. Característica fundamental para que este conteo de versos y de sílabas pueda ser importante al momento de darle un nombre a cada uno de los versos. Vamos a iniciar esta sesión recordando una parte de lo que es la estructura de cada verso. En la, en la pizarra ya tenemos lo que es nuestro verso, del, lo que es un poema. Es importante que tú vayas observando, pero al mismo tiempo ir realizándolo, copiándolo en tu libreta y con los con los conocimientos que ya tienes de la sesión anterior, puedas ir haciéndolo tú mismo. Vamos a iniciar. Mi abismo se llenó de su mirada. Es la lectura del verso que tenemos ya en la pizarra. Lo vamos a vamos a realizar la métrica de este verso, el conteo de sus sílabas con el conocimiento que ya tenemos recordando eso. ¿Bien? Tenemos... Aquí tenemos una vocal y otra vocal. Por lo tanto, vamos a tener un diptongo. ¿Bien? Mia, bismo. Tenemos uno, dos y tres. ¿Bien? Importante en esta parte hacer una pausa. Y recordar que a esta parte que tenemos acá lo vamos a conocer como diptongo. Bien. Pero a estas alturas, con todo lo que tú ya reconoces, puedes reconocer esta parte de diptongo con otro nombre. ¿Estás listo para eso? Lo podemos llamar también. De la siguiente forma. Si na lefa. ¿Bien? Puede ser un diptongo. O también llamado sinalefa. Vamos a continuar. Vamos hasta la sílaba número 3. ¿Bien? C, 4, no ...cinco... ...seis... D. 7, su 8, mira, 9, 10 y 11. ¿Bien? Estamos observando que nuestra, nuestro verso, nuestro verso número 3, supongamos que es el verso número 3, tiene 11 sílabas. ¿Bien? tiene 11 sílabas, con un diptongo o una sinalefa como ya lo conocemos, ¿bien? Ok. Recordar esta parte es muy importante para poder comprender el conteo de la métrica en los versos. Ahora bien, en la sesión anterior, una de las últimas partes que estuvimos trabajando, fue el hecho de recordar lo que son las palabras agudas, graves y esdrúculas. ¿Lo recuerdas? Dejamos por ahí un cuadrito el cual te invitamos a que tú lo pudieras realizar en casa, pero si la sesión de anterior no te la perdiste, este cuadrito lo vamos a realizar en esta sesión. Mucha atención. Tenemos lo que ya conocemos que son palabras agudas palabras graves y palabras esdrújulas. ¿Bien? Es importante que tú vayas recordando esta parte porque también sabemos a estas alturas de que existen las sobreesdrújulas. ¿Bien? Pero en la... En el tema de los versos y sobre todo en el tema de la métrica, vamos a estar utilizando solamente estos tres, ¿bien? Ahora. Conocemos también la parte en que tiene una ubicación cada una de estas sílabas de estas palabras, ¿bien? Va a estar en la antepenúltima. ¿Bien? Va a estar en la penúltima. Bien. Y también va a estar en la última. Bien. Si nosotros tenemos la palabra... Voy a anotarla un poquito más arriba para que tú la puedas observar. La palabra... Café, bien. ¿Cuántas sílabas tiene café? Ayúdame a poder separarla en sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos, ¿verdad? Tenemos café. Por lo tanto, es una palabra aguda, grave o esdrújula. Mucha atención, es importante lo que estamos aprendiendo en la separación de sílabas porque eso te va a servir para poder clasificar en este cuadrito cada una de las palabras e identificar la sílaba tónica de cada una de las palabras y sobre todo dónde está ubicada la tilde. Para ello, esta partecita que tenemos arriba se va a, re se va a hacer referencia a la sílaba. Bien, si está en la antepenúltima sílaba, en la penúltima sílaba o en la última sílaba. En este caso, el conteo tiene que ser, mucha atención, de derecha a izquierda. Bien, de derecha a izquierda. Ahora bien, si contamos de derecha a izquierda, vamos a poner la sílaba fe y la sílaba K. Por lo tanto, la última sílaba es fe y es una palabra aguda, ¿verdad? Muy bien, niños y niñas. Vamos con la siguiente. La siguiente es una muy fácil: camión. Bien. Nuevamente recordamos lo que es métrica porque estamos en el tema. Y hacemos la separación de sílabas. K, mi, on. ¿Bien? Contamos de derecha a izquierda y vamos a tener lo que es una palabra grave, una palabra aguda o una esdrújula. ¿En, qué, en dónde está ubicada esta, esta palabra según sus sílabas? ¿En la antepenúltima, en la penúltima o en la última? Muy bien, nuevamente estamos haciendo referencia a lo que es una palabra aguda, porque dice que es K mi on. Bien, y nos referimos a las agudas. Pero recuerda que también vamos a tener palabras como la siguiente. Sa-bor. ¿Bien? ¿Cuántas sílabas tiene sabor? Tiene dos, ¿verdad? La primera, que es sa, y la segunda, bor. ¿En dónde está ubicada la sílaba tónica? Sa-bor. ¿En dónde está ubicada? Mucha atención. Siempre tú ya conoces lo que son las palabras acentuadas y las que no llevan, a, no llevan tilde. Eso te va a permitir identificar el sonido de cada una de las palabras. Sabor. Bien. Siempre tienes que recordar el volumen y la entonación de cada palabra para poder identificar la sílaba tónica, la cual te va a, va a representar dónde se ubica la tilde. En este caso, sabor nuevamente es una palabra aguda porque está ubicada su sílaba tónica en la última sílaba. Bien, para ello vamos a tener palabras, por ejemplo, otro ejemplo que es la Bien, ladrillo. Lo separamos por sílabas. La Uno, dos, tres. Métrica, recuerda. Y nuevamente, ¿dónde está su sílaba tónica? La Bien, recuerda. La entonación es parte fundamental para identificar la sílaba tónica de cada palabra. La yo. Porque si hacemos o enfatizamos, por ejemplo, la palabra o la sílaba la, la drillo. Bien, o si identificamos en yo, ladrillo, no se escucha bien, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que enfatizar muy bien las palabras para poder referir cada una de estas en su sílaba tónica. En este caso, estamos hablando que ladrillo. Es una palabra grave porque su sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba. Bien, entonces la vamos a, la vamos a poner en el lugar que corresponde. La dri. Bien Y por último Un ejemplo de lo que son las esdrújulas En lo que es la métrica Vamos a tener lo que es Can A ver, lo voy a anotar Para que hagamos referencia Can Ta Vamos Bien Cantábamos Tenemos Canta, mos Derecha, izquierda, conteo. Última, penúltima y antepenúltima. ¿Bien? Por lo tanto, estamos hablando de lo que es una palabra esdrújula, ¿verdad? Muy bien, niños y niñas. Ahora, espero que esto lo hayas copiado en tu cuaderno porque nos va a permitir este, re, este repaso que hicimos de lo que es identificar las palabras agudas graves y esdrújulas en la siguiente parte de lo que es otra característica más de la métrica mucha atención nosotros tenemos diferentes versos a lo largo de todo un poema y hemos hablado de lo que es el conteo y la secuencia de los mismos en cada uno de los versos. ¿Bien? Muy importante esta parte porque nos va a hacer referencia y nos va a permitir identificar el conteo de cada uno de los versos. En este caso, dice, del lago a la garganta del volcán. ¿Bien? Vamos a hacer el conteo. ¿Me ayudas? Muy bien. Iniciamos. Del es uno. ¿Bien? La siguiente. La es 2. Aquí tenemos vocal, vocal. Por lo tanto, estamos hablando de una, un diptongo, una sinalefa. Bien, sinalefa, muy bien. De la goa es 3. Bien, la 4, garganta. 5, 6, 7. ¿Bien? Continuamos. Del, 8, volcán. 9 y 10. Muy bien. Ahora, ya sabemos que tiene 10 sílabas nuestro verso. Pero debemos de poner mucha atención en esta parte. Volcán. ¿Bien? Nuestra palabra volcán, que tenemos acá, y la voy a poner de este lado en grande: volcán, bien, es una palabra aguda, grave o estrújula, según la ubicación de su sílaba tónica. ¿Es grave? No, ¿verdad? Es aguda. Muy bien, es una palabra aguda porque se, se encuentra su sílaba tónica en la última sílaba. Por lo tanto, en cada uno de los versos que nosotros encontremos, al final, en su palabra, una palabra aguda, siempre nuestro verso va a pasar lo siguiente. Tenemos 10 sílabas en el verso 1, ¿bien? Pero si nuestra palabra es aguda, se le va a sumar 1, ¿bien? Por lo tanto, nos va a dar un resultado de 11 sílabas. ¿Bien? 11 sílabas. Y esto va a hacer referencia a un nombre. ¿Bien? Cuando nuestro verso tiene, en este caso, 11 sílabas, estamos hablando de un verso, de un verso en de K. Sílabo. ¿Bien? En decasílabo. Otra característica más es que los versos van a tener un nombre según el número de sílabas, pero los nombres de números de sílabas, mucha atención, va a tener de los versos que tienen 2 a 8 sílabas, ¿bien? Van a ser Mucha atención, eh. Versos de arte menor, bien, y aquellos que tengan de nueve a catorce, bien, van a ser versos de arte. ¿Mayor? ¿Bien? Mucha atención, niños y niñas, porque esta parte del conteo de sílabas, cuando tú haces referencia a esto, va a ser fundamental que tú lo estés observando y entendiendo, porque en la secundaria tú vas a llevar una materia que es educación artística especializada. Y ahí es donde vamos a estar trabajando y vas a tener que tener muy, muy presente lo que son los versos. Si a ti te gusta tocar un instrumento, la guitarra, una flauta, algún instrumento de, algún, de alguna banda musical, esta parte de la métrica, créeme, te va a servir muchísimo. Muy bien. Ahora, sabemos que existen versos de arte menor, versos de arte mayor. Tenemos este ejemplo que tiene una palabra que es aguda en su última. En su último, en la estructura, en la última palabra, por lo tanto se va a sumar uno y nos da 11 sílabas. Y el verso es en decasílabo, por lo tanto, si tiene 11 sílabas, es un verso de arte mayor. Bien, muy bien. Ahora vamos con otro ejemplo importante. Voy a borrar y voy a poner un ejemplo más porque es necesario que vayamos viendo las siguientes, las, las siguientes palabras que nos hacen falta en este caso tenemos bien otro verso que dice silencio avises o amenaces miedo este verso tú lo puedes encontrar en, el, en la primera estrofa de lo que es la epístola satírica. Así se llama epístola satírica. Y lo escribe un señor que se llamó Francisco Quevedo. Este es el último verso de la primera estrofa de todo el poema. Ahí lo puedes encontrar. Vamos a hacer rápidamente nuestra, nuestra clasificación. Dice lo siguiente. Si Lencio... Tenemos aguda, tenemos perdón vocal y vocal, ¿bien? Por lo tanto, tenemos una sinalefa. Silencio A, 1, 2, 3, bices, 4, 5, ¿bien? Y aquí, mucha atención, porque tenemos vocal y vocal. En esta parte tenemos una vocal antes. Y en esta parte tenemos una vocal después. Por lo tanto, nuevamente hacemos lo que es una sinaleja. Bien. Oa sería 6. Menaces. 7, 8, 9. Mie, do. 10 y 11. Y tenemos, nos damos cuenta efectivamente que la última palabra que tenemos en nuestro verso. Es una palabra aguda, grave o esdrújula. Miedo. do Aguda, grave o esdrújula. Antepenúltima, penúltima o última sílaba. Tiene dos sílabas. Mie-do. Es una palabra grave, ¿verdad? Muy bien, es una palabra grave. Y esto, cuando tenemos una palabra grave, nuestro verso número uno en este caso es el número 3, perdón, vamos a tener igual a 11 sílabas. ¿Bien? Y por lo tanto, en este verso no va a sufrir ningún cambio. ¿Bien? Se va a quedar con sus mismas 11 sílabas. Muy bien. Y por último, vamos a tener lo que es nuestro verso de, de esta parte. Lo voy a poner de este lado. ¿Me ayudas a leer, por favor? Las compañías de los perros dóciles. Vamos a hacer su clasificación, su separación y su métrica. Las, uno, compañías, dos, tres, cuatro, cinco, de seis, los siete, bien, perros. 8 9 do -si les 10 11 y 12 ¿Bien? Tiene 12 en su métrica este verso. Y estamos hablando de que esta palabra dóciles, dóciles tiene su sílaba tónica en esta parte y es una palabra aguda, grave o esdrújula. Es esdrújula, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, nuestro verso número 3 es igual a 12, pero como nuestra palabra es drújula, en esta parte se le va a restar 1, por lo tanto va a tener 11. ¿Bien? Si es aguda, si es drújula, se le resta. Si es aguda, se le suma. Si es grave, queda igual. Y por último, niños y niñas, recordar que el soneto, el soneto, ¿bien? Tiene 14 versos en decasílabos, ¿bien? 14 versos en decasílabos. En este caso va a ser 14 versos que tengan 11 sílabas, ¿bien? Eso te va a originar que tenga dos cuartetos y dos tercetos. En los cuartetos tiene que tener la misma rima. Eso te va a originar y a, y a darte la pauta para que tú puedas realizar los versos que tú puedas hacer. Muy importante que esta clase la puedas repasar en casa, pero sobre todo seguir investigando acerca de la métrica, las aliteraciones, la rima, los versos, la prosa, el soneto. Y esto te va a ayudar en lo que es la secundaria, si vas en sexto, y en sexto, si vas en quinto. Muy bien, niños y niñas. Te recuerdo: tener relaciones humanas es lo mismo que tener muchos amigos y muchas amigas. Hay que cuidarlos para poder seguir jugando con ellos. Mi nombre es Armando Mendoza. ¡Adiós!